Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de armas legendarias de Borderlands 2. Hoy veremos la Gunnerang, una pistola de dios legendaria que vuelve hacia ti como si fuese un boomerang. Primero veremos cómo se consigue, segundo qué efecto tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Empezaremos por lo más importante, ¿cómo se consigue? La mejor manera de conseguir este arma es acabando con Rackman, un mini jefe de The Fridge que hace referencia a Batman y que podemos encontrar después de la misión Frío Desdén. Esta misión nos la dará Scooter cuando Sanctuary esté volando. La aceptáis, Frío Desdén, vais a The Fridge, completáis la misión y una vez completada tendréis abierta la puerta que nos lleva a este jefe. El enemigo que matáis en Frío Desdén también suelta la Gab, otra pistola legendaria. Si queréis más detalles sobre la misión o sobre esta legendaria, dejaré el vídeo en la descripción. Una vez paséis por esta puerta, tendréis que pasar por muchas zonas que están llenas de ratas. Llegaréis a una puerta que se abre con una trampilla y al entrar habrá una zona grande con más ratas y en la que también podemos encontrar un mini jefe que nos suelta la Sledge. Ya haré vídeo más adelante sobre ella o podéis ver el vídeo antiguo que tengo subido en el canal. Seguimos hacia adelante hasta encontrar un ascensor, nos montamos al ascensor y al fondo veremos un cofre. Cuando os acerquéis al cofre aparecerá Rackman. Lo matáis y veis si os ha soltado la legendaria. Si no la tenéis, salís, entráis y repetís. Es un camino largo, pero tenéis la Gab, la Sledge y la Gunnerang de camino, así que son tres farmeos en uno, no está nada mal. Ya por último, el maestro Guy del DLC de Scarlet también la suelta, pero la probabilidad es más baja que con Rackman y el maestro Guy es un jefe invencible, así que os va a costar más tiempo matarlo que matar a Rackman. También, aparte de sus drops específicos, la Gunnerang puede salir de forma aleatoria de cofres, jefes o incluso enemigos normales, pero la probabilidad es bastante baja. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene este arma? Al igual que el resto de armas Tedior, al recargar este arma la lanzamos y se genera una nueva en nuestra mano. Pero eso no lo es todo con la Gunnerang. La Gunnerang, al lanzarla, empezará a volar, rebotando en enemigos y en paredes, y a los 5 segundos explotará. ¿Qué pasa si no hay enemigos cercanos? Pues que la Gunnerang empezará a volar hacia vosotros e intentará explotar en vuestra cara. El accesorio que recomiendo con este arma es el de tamaño de cargador, Jump Pact. Y ya por último, ¿es este arma útil en niveles altos? Este arma es muy útil en algunas situaciones muy específicas, pero por lo general para matar a enemigos normales, este arma no es de las mejores. Tiene su uso y con Krieg y Axton hace muchísimo daño, pero realmente hay que generar una situación perfecta para sacarle todo el potencial a este arma. Incluso con Krieg y Axton es muy situacional, pero si os gusta, ahí la tenéis. Otro uso de este arma es para gastar munición, ya que gasta muchísima munición, así que si queréis llevar poca munición de pistola, por ejemplo con el Gunnerang para hacer el truco del disparo del millón infinito, también es recomendable, pero pilladla a nivel bajo para que no os explote la cara y os mate. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!